Bienvenidos. Este es 24/7 Unidos Informando. Los trabajos de mitigación y prevención del riesgo fueron fundamentales durante el 2018. Gracias a ello, comunidades que en el pasado sufrían por el rigor del invierno, durante estos 12 meses no vivieron emergencias. Por otro lado, 105 instituciones educativas recibieron mejoramiento en sus infraestructuras, dotando de esta manera de mejores espacios y herramientas a los estudiantes villavicenses. Importantes obras de protección, prevención y mitigación realizó durante el 2018 la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo. Se removieron cerca de 170.000 metros cúbicos de tierra en los diferentes caños y ríos de Villavicencio. En barrios como el 12 de Octubre, 13 de Mayo y San Antonio, entre otros, la Administración Municipal ejecutó estos trabajos para proteger a miles de habitantes. Además, el Gobierno Unidos Podemos destinó 45.000 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura de 105 de las 153 sedes educativas oficiales del municipio. 6 instituciones educativas tendrán nuevos y modernos polideportivos en los que se realiza una inversión cercana a los 3.400 millones de pesos. Por otro lado, para el 2019, el gobierno municipal tiene proyectada una inversión de 8.611 millones de pesos para el mejoramiento de los colegios Inem Luis López de Mesa y Juan B. Caballero, obras que sin duda alguna mejoran la calidad educativa de las instituciones rurales y urbanas de nuestro municipio. La recreación y el sano esparcimiento para integrar a las familias y alejar a los jóvenes de las malas influencias fue uno de los programas bandera del Gobierno Unidos Podemos mediante la recuperación de más de 100 parques y escenarios deportivos en la ciudad. Por otro lado, con la ejecución y puesta en marcha del corredor ecológico entre las comunas 7 y 8, se dio un gran avance en la movilidad de la ciudad. Las familias villavicenses cuentan con espacios óptimos para el sano esparcimiento gracias a las obras de adecuación y mejoramiento realizadas en 51 parques de la capital del Meta. Se trata de una inversión de cerca de 2.730 millones de pesos. En el segundo semestre entró en ejecución una iniciativa para la recuperación de 28 parques más. En estos lugares se instalaron juegos infantiles, aparatos biosaludables, senderos peatonales y nuevo mobiliario. También se realizó la adecuación de 45 escenarios deportivos en las 8 comunas a través del reemplazo de los tableros de baloncesto y arcos de microfútbol, además de la intervención de la placa de algunos de ellos. La ciudad también mejoró su conectividad vial con la inauguración del corredor ecológico de 4,3 kilómetros de longitud con una inversión total de cerca de 29 mil millones de pesos. Es un trayecto que se convierte en alternativa de movilidad para descongestionar otras vías de la capital del Meta en las comunas 7 y 8. El equipo de la Secretaría de las TIC les desea a todos una feliz Navidad y un próspero 2019. De esta manera llegamos al final de la información. Nos encontramos en una próxima emisión de 24/7 Unidos Informando. Hasta entonces.